destacado luchador por los derechos del pueblo, pasión por su país, amor por la educación, por la vida y su familia, fueron claves suficientes para crear la personalidad de Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro de maestros. Nacido en La Asunción, Estado Nueva Esparta, hijo de Loreto Prieto y Josefa Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa, 1902, La Asunción, Estado Nueva Esparta. Para 1902, el pueblo donde nació Prieto, como casi todos los pueblos de Venezuela, tenía altas carencias. Apenas si la educación primaria, y en el caso de la ciudad de La Asunción, la existencia de educación secundaria. Allí nace Luis Beltrán Prieto Figueroa. A los 18 años inició su carrera como maestro en su natal Margarita y a partir de allí no dejó de enseñar a niños y jóvenes. Mi papá llegó a Caracas en el año 1925, un 7 de agosto. Y ese mismo día, llegando a Caracas a entregar una encomienda que mandaban de Margarita, conoció a mi mamá y se enamoraron de primera vista. Y bueno, tuvieron 8 años de amores y después de 8 años de amores se casaron y formaron una familia muy numerosa. Poco después, Prieto Figueroa egresa de la Universidad Central de Venezuela, donde cursó estudios en ciencias políticas y sociales. A partir de este momento, inicia una intensa actividad política que marcará parte de su vida y su carrera. Desde su llegada a Caracas, el maestro Prieto tuvo como punto primordial en su vida promover la innovación educativa a través de la organización de los maestros como un gremio que tuviese potestad sobre las decisiones del cómo educar a los niños y jóvenes. Siempre pensó en una educación adaptada a cada niño y a cada sector del pueblo, y así alejar de la educación de esa época el maltrato físico usado para corregir a niños en las escuelas. Prieto Figueroa fue un hombre preocupado por el bienestar y los derechos de niños y adolescentes hasta sus últimos días de vida. Para sostenerse en Caracas, se emplea como conserje de la escuela, el liceo Caracas, en donde, para poder tener incluso donde dormir. El liceo Caracas era, el director era don Rómulo Gallegos, que le da apertura para ser posteriormente profesor en esa misma escuela. Y aquí en Caracas ejerció la docencia en muchísimas escuelas. So, empezó en el Valle, en una escuela del Valle, y comenzó a ensayar nuevos proyectos educativos de acuerdo con las lecturas que él hacía, porque él era muy estudioso, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Su pasión por la educación como educador de aulas comenzó a los 18 años en la Escuela Francisco Esteban Gómez de su ciudad natal, La Asunción. Sus hijos y familiares lo describen como un hombre amable, cariñoso y de una ternura inolvidable, la cual les deja ver a través de diversas expresiones de cariño, que a pesar de haber crecido en una época donde mostrar cariño no era bien visto por una sociedad de mayorías machistas, Luis Beltrán Prieto Figueroa no dejó nunca de demostrarle a sus hijos su amor a través de un abrazo, una sonrisa o un libro. Se entregó con una pasión muy grande a lo que era la innovación educativa, porque en el tiempo que él le tocó ejercer, era todavía el tiempo de la palmeta y del castigo corporal para los niños. Era un hombre que casi no dormía. Realmente él empezaba el día muy temprano, a las 4 de la mañana ya estaba leyendo la prensa, comía realmente como un pajarito y eso fue siempre así. Y salía de una vez a su campo de lucha, bien sea con los maestros o bien sea a nivel del partido o a nivel del Parlamento. Pero te digo que los momentos que vivimos con él son inolvidables porque fueron de calidad. Con él aprendimos todo ese método de la Escuela Nueva, del conocimiento. A lo mejor por eso yo escogí mi carrera de sociólogo, porque es la visión de globalidad. Él nos enseñaba a nosotros, no era la geografía ajena al hombre, sino combinada con la historia, con la geografía, con las características del grupo humano, y era realmente una experiencia demasiado, ¿cómo te digo yo?, completa, porque nosotros conocimos Venezuela en las pocas oportunidades que teníamos de ir de vacaciones con él, y él nos paraba en cualquier parte y nos decía, aquí estuvo Bolívar, aquí se logró tal batalla, aquí la producción agrícola es tal, las características de la tierra son estas, no sé cuánto, y por esto esta población, no sé cuánto, aquí vivieron tantos indígenas, y nos iba haciendo una combinación y entrelazar las cosas para tener una comprensión de lo que era Venezuela. Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un hombre de un solo amor. Al lado de él siempre estuvo su esposa Cecilia Oliveira de Prieto, quien sería para él, más que su mujer, su amiga y la mejor aliada en la lucha a la cual Prieto le dedicaría toda su vida y sus recursos económicos, a la transformación del país a través de la educación del pueblo, proyecto en el cual Cecilia Oliveira de Prieto fue, al igual que el maestro, parte protagónica. Generalmente se habla de mi papá como figura política, pero detrás de él, o no detrás de él, sino acompañándolo siempre, estuvo mi mamá. Mi mamá incluso hacía las traducciones de los libros que venían casi todos en francés, los escribía a mano y lo hacía no es la forma de reproducir ahora los materiales, sino por stencil, para que los maestros pudieran leer lo que se escribía a nivel de Europa y a nivel de otros países. Fue siempre un hombre muy cariñoso, realmente con muy poco tiempo para dar a la familia, porque él realmente fue un político muy entregado a las labores primero de la organización de los maestros. ¿Qué te digo yo? Mi papá, toda la gente creía que él era un hombre muy bravo, muy castigador, etcétera, etcétera. No. Realmente era una ternura impresionante. Eso es lo que yo recuerdo de mi papá, porque él venía de la generación, acuérdate que la generación, por lo menos de mis padres, a nosotros, ellos no estaban acostumbrados a manifestar el afecto a través de la piel. Eso era como prohibido en esa generación. Y sin embargo, él era de un corazón tan tierno que fue así con nosotros, mantuvo siempre un contacto de ese cariño, a lo mejor no muy tierno, porque por su condición de hombre y de manos muy grandes y todas esas cosas, era más bien como muy arropador, muy, como una caricia muy varonil, más bien. Pero fue de una dulzura bastante grande. En mi casa siempre fue una casa de puertas abiertas. No sé cómo se haría en términos de la pobreza de dos maestros que ganaban muy poco, pero mi casa era siempre unas ollas enormes para que comiera todo el que viniera. Allí comieron maestros, comieron abogados, todo el mundo que venía nunca se iba sin comer algo en la casa. Esto fue como un prodigio, realmente yo no entiendo cómo hacía mi abuela y mi mamá para dividir el pan, pero eso es una virtud y un valor que yo considero invalorable. Incluso hasta el momento de la muerte de ambos, mi casa siempre fue abierta, por eso se llamaba anchiajena su casa, porque era ancha, porque era para todos, y ajena porque no era de él todavía, no había terminado de pagar al Banco Obrero. Y bueno, en esa casa llegaban y se ponían 4 y 5 meses. cada día iba llegando el que llegara, el periodista, el amigo, el no amigo, todo el mundo comía en la calle. En esta parte del programa descubriremos la extensa y gratificante trayectoria, así como las obras del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Su trayectoria es tan extensa que conjuga desde múltiples bibliografías hasta las más altas posiciones en la política. Prieto Figueroa participó activamente en la política, ocupando cargos como senador por su estado natal, Nueva Esparta, desde donde promovió la educación, la cultura y la igualdad de clases. Consagró su vida a la educación, pero no solo a la educación como elemento de formación didáctica, sino como educación, como instrumento de transformación de un país. Beltrán Prieto Figueroa hizo de esa idea su pasión. Con ella trató de transformar el país y de alguna manera hizo importantes logros. El maestro Prieto, a través de sus diversos intentos por cambiar la educación en nuestro país, formula una de las tesis más importantes a nivel educativo de nuestro país, la tesis de la Escuela Nueva, la cual planteaba se tomara en cuenta la diversidad de aspectos que conjugan la vida de un estudiante, niño o joven, tanto las condiciones psicológicas y sociales que lo rodean, y adaptar la escuela a los niños, no los niños a las escuelas. Junto con la labor educativa que nunca dejó de ejercer, ejerció otra de sus grandes pasiones, la política. Ahí ocupó altos cargos en la dirección de diferentes movimientos políticos, hasta crear el Movimiento Electoral del Pueblo, de cuya tesis es el autor y crea el primer partido socialista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo. Como uno de los aportes de Prieto Figueroa más valiosos está haber constituido la Federación Venezolana de Maestros y haber destinado gran parte de sus aportes económicos e intelectuales a su consolidación como una organización que agrupara, educara y capacitara a los maestros y profesores del país. Organización que a través de los años se ha ido alejando de la función principal y sueño de Prieto Figueroa, el de tener un gremio de maestros humanos y educados, conscientes de las necesidades de sus estudiantes. En 1932, siguiendo su vocación de maestro, crea el primer gremio de Venezuela, el gremio de los maestros de instrucción de educación primaria, 1932, la cual en 1936 va a convertirse en la Federación Venezolana de Maestros. La Federación Venezolana de Maestros, por supuesto, hoy en día tiene algunas divisiones o muchísimas divisiones y ya no es el sueño de Luis Beltrán Prieto Figueroa como tal de la unificación de los maestros. Prieto Figueroa participó activamente en la política de una manera vivaz, que le permitió llegar a ser candidato a la presidencia de la República, así como parlamentario por Nueva Esparta, desde donde promovió la igualdad social y la educación como valor primordial para cualquier sociedad o país en desarrollo. Pocos conocen de su lucha por el problema agrario en Venezuela, y en una de sus consagraciones fue el escribir para la instauración en Venezuela del sistema cooperativo agrario. Ahí lo llevó a crear el primer proyecto de ley de reforma agraria después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Prieto Figueroa fue un político destacado por su humanidad como presidente del Consejo Municipal del Distrito Federal de 1937, senador por el Estado Zulia y presidente de la Comisión Permanente de Cultura del Senado para 1979. Así como presidente del Congreso de la República y secretario general de la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1948, posiciones que siempre desempeñó con pasión y dedicación por Venezuela. En Honduras crea el Instituto de Educación Superior para Formación de los Maestros, que se llama, o que se llama Francisco Morazán, que hoy es una universidad. Esa docencia la ejerce hasta 1958, en la cual regresa al país después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue presidente del Congreso Nacional de aquella época y fue creador del Parlamento Latinoamericano junto con parlamentarios uruguayos y chilenos. El maestro Prieto fue jurisconsulto al servicio de la educación venezolana. Valiéndose de esto, integró la comisión redactora del Proyecto de Constitución Nacional de 1936 y de la Carta Magna en 1961. Luis Beltrán Prieto Figueroa hizo un recorrido y su obra parlamentaria es posiblemente una de las más importantes de las obras parlamentarias de cualquier venezolano en cualquier época. Prieto se perfila como el mayor ideólogo de la educación democrática del siglo XX. Todas sus obras y proyectos llevaron siempre su sello particular de hacer una educación para las mayorías. En la extensa carrera en pro de la educación del maestro Prieto Figueroa, resaltan haber integrado la Comisión Presidencial del Proyecto Educativo, coordinada por Arturo Uslar Pietri en 1958, y ser coautor del primer proyecto de ley de educación del país en los años 80. El maestro Prieto recorrió todas las escalas de la educación venezolana. Fue maestro de primaria y secundaria, así como profesor a nivel de educación superior, siempre complementando su actividad con una intensa labor intelectual difundida en periódicos, revistas y libros de gran interés. Él daba clases desde Margarita, en educación primaria, y aquí en Caracas ejerció la docencia en muchísimas escuelas. So, empezó en el Valle, en una escuela del Valle, y comenzó a ensayar nuevos proyectos educativos de acuerdo con las lecturas que él hacía, porque él era muy estudioso, sobre todo desde el punto de vista de la educación. Su consecuencia en el plano educativo lo llevó a promover en todos los aspectos la capacitación de los maestros y profesores a nivel nacional. Fue el primero en visitar el interior del país para mostrar su tesis de la Escuela Nueva, las ventajas de implementar en la educación dicho sistema y los beneficios que obtendrían los estudiantes y maestros si se pensara en educar de una manera humana al estudiante de hoy para el mañana. Él comienza su labor educativa ya en La Asunción, el Estado Nueva Esparta, su lugar de nacimiento, de origen. Prieto, por ejemplo, se inicia como maestro de escuela en la Francisco Esteban Gómez, en la escuela donde él estudió la primaria y parte del bachillerato. Ya ahí era un maestro de escuela. Hablar de Prieto Figueroa es referirse al más importante pensador de la educación venezolana en el siglo XX. Prieto Figueroa resume al gran humanista, al gran intelectual, al hombre comprometido con el pueblo, con su derecho a la educación, con las luchas sociales, con la organización de la sociedad civil, con el pensamiento educativo elevado, pensado para construir una nación. Prieto, he escrito en algún momento, pareciera que hubiese vivido en su longeva vida, no una vida, sino varias vidas, porque en Prieto conseguimos al maestro esforzado, culto, excelso, al organizador del magisterio venezolano, al organizador de la sociedad civil como dirigente de partidos políticos importantes en la historia nacional del país, como individuo que promovió la creación de revistas científicas, pedagógicas, de prensa nacional y escritor, por supuesto, de decenas de libros. Mi papá empieza a viajar por todo el país para organizar a los maestros y para darle conciencia de cuál era su función dentro de una escuela que él llamó la Escuela Nueva, pues el movimiento de la Escuela Nueva, que en realidad era un movimiento que se había iniciado en Europa y que continuó a nivel de los países como Chile, Uruguay, Argentina, que ya habían hecho ensayos. Prieto tiene, entre otras, digamos, reconocimientos, no solamente el ser el primero que organiza los maestros venezolanos en esa Sociedad Venezolana de Maestros de Institución Primaria, valga la redundancia, sino que tiene el mérito de ser el primero que recorre el país en función de educar al magisterio, de organizarlo, de enseñarle qué cosa, de enseñarle las nuevas tesis pedagógicas. Por ejemplo, la escuela tradicional que planteaba que el maestro era el centro de la educación, la escuela nueva que plantea el centro de la educación no puede seguir siendo el maestro, el centro de la labor educativa y la acción educativa es el niño. Al niño no se le educa para que sea un adulto, el mejor adulto, ¿no? Más adelante y se integra en la sociedad. No, el niño se le educa en el sentido de que él tiene todos los derechos de ser niño, de que él debe vivir su vida de niño, que él debe aspirar y gozar su condición de niño y expresar sus preocupaciones cognitivas, morales, sociales, afectivas como niño. Entonces, otro enfoque. Ya el centro no es el maestro, el centro ¿cuál es? El niño. Se pasa precisamente del magistrocentrismo al paidocentrismo. Se cambia el eje. Luis Beltrán Prieto Figueroa y Miguel Zuniaga. Ambos, por cierto, margariteños, ambos orientales. Es decir, que la pedagogía nacional le debe a la Asunción, le debe a Nueva Esparta, le debe al oriente insular venezolano, a dos importantes educadores que tomaron esa iniciativa. Nosotros teníamos decenas de años que no nos organizábamos como educadores. Me explico. En el primer Congreso Pedagógico Venezolano se realizó en 1895. Y entre octubre y diciembre, estamos en la época de Joaquín Crespo, bajo el gobierno de Joaquín Crespo. Y desde 1895, pues en ese congreso pedagógico, primer congreso pedagógico, los intelectuales y los educadores de entonces, que se llamaban no maestros, sino institutores, era el nombre que se usaba en ese entonces, finales del siglo XIX, discutieron sobre la reforma de la educación venezolana, la reforma del Código de Instrucción, y discutieron un conjunto de temas importantes como los textos escolares, la atención del niño, la reforma pedagógica, la necesidad de construir escuelas adecuadas para nuestra educación, la organización del sistema escolar de otra manera. Sus principales aportes teóricos fue la tesis sobre el Estado docente, la cual elaboró a partir del concepto de Estado social de Hermann Heller, de la Escuela Política Alemana, basada en los siguientes términos. Todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina política y, en consecuencia, conforma la conciencia de los ciudadanos. Prieto Figueroa era un maestro muy despierto, muy avanzado. Voy a poner un ejemplo. Prieto Figueroa tenía intercambio epistolar con Lorenzo Filio, que es un importante educador de Brasil en la historia cultural de Brasil. Tenía intercambio epistolar con Anísio Teixeira, que es un tremendo intelectual del Brasil y gran reformador de la escuela pública del Brasil. Con Fernando de Azevedo, que es un importante intelectual también de ese país. Y Fernando Azevedo y Lorenzo Filio y Anísio Teixeira, por ejemplo, son los firmantes de un manifiesto que se llama el Manifiesto de la Escuela Nueva, que por cierto y por mera casualidad también se publicó en 1932. Es decir, que Prieto tenía intercambio epistolar con estos intelectuales, pero también tenía intercambio epistolar con el conocido educador Adolfo Ferrier. Adolfo Ferrier es un eminente educador suizo que creó en el año 21 la Liga por la Escuela Nueva. Es decir, es una organización mundial que promueve el movimiento pedagógico de la Escuela Nueva. Para Prieto Figueroa, la educación debía responder al interés de la mayoría y en tal sentido habría de ser democrática, gratuita y obligatoria, combinando la igualdad de oportunidades y la selección sobre la base de las capacidades del individuo. Prieto es una persona que en esas condiciones tan difíciles, culturales y políticas del año 32-33, es una persona que está leyendo obras en francés porque leía francés, traducía el francés, está en contacto epistolar con estos intelectuales que le he señalado y otros, de tal manera que por su inquietud, su inteligencia alta, sin duda alguna, y su cultura y sus preocupaciones, es un hombre muy informado, es un hombre muy enterado, un hombre que está al tanto de las lecturas, de las obras, y por lo tanto es el principal divulgador. Se organiza la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria, es decir, es el primer gremio de educadores residenciado en Caracas, luego se va a abrir, luego de la muerte de Gómez y a partir del año 36, ya en el periodo del gobierno López Contreras, cuando comienza a abrirse poco a poco las condiciones democráticas, de libertad, los maestros vuelven a reunirse, vuelven a editar su revista pedagógica y por supuesto recorren todo el país tratando de organizar como organizaron al magisterio venezolano. En uno de sus artículos, el doctor Prieto decía que para que un país pudiera llamarse educado, debería por lo menos el 12% del Producto Territorial Bruto consagrado a la educación. Y que en el caso de los países subdesarrollados, nunca este debía ser menos de un 50% sobre ese promedio. El maestro Prieto promovió importantes iniciativas de carácter institucional, como lo fueron el Consejo Nacional de Universidades, el Patronato de Roperos Escolares y Comedores Escolares, la primera escuela de teatro en Venezuela, el Taller Libre de Arte, el Instituto de Profesionalización del Magisterio, actual Instituto de Mejoramiento Profesional, y adscribió la Radio Nacional al Ministerio de Educación, modernizando sus instalaciones. Creó también el Servicio de Cine Educativo y logró que se otorgaran por primera vez los Premios Nacionales de Literatura, Artes Plásticas y Música. Afortunadamente, en estos momentos, viendo el último mensaje, vi que se va a destinar más del 18% del presupuesto nacional a la educación, más del 20%, perdón, y que más del 18% del Producto Territorial Bruto será dedicado a la educación, y que sumado a la cultura y a las relaciones tecnológicas, esto estará por aproximadamente en una cuarta parte del Producto Territorial Bruto. Yo creo que esto celebra la acción de Luis Beltrán Prieto durante casi toda su vida. El sueño de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de alguna manera, si ciertamente no se ha logrado completamente, el sueño ha comenzado a caminar. El sueño de que la educación sea gratuita en todos los niveles ya es presencia. En cada libro dejaba ver su labor y su pensamiento de reformador de la educación venezolana, al tener como propósito la transformación de una educación de castas a una educación de masas. Es decir, que cuando uno mira en retrospectiva toda esa obra tan variada, tan profunda, tan rica y tan diversa, uno queda asombrado realmente de la vitalidad intelectual de Prieto Figueroa. El maestro Prieto Figueroa se descubre como poeta a sus 60 años, donde escribe obras como Mi hermana María Secundina y otras escrituras, Señales contra el odio, entre otras obras de poesía que dejan ver al maestro Prieto no solo como pensador ideológico de la educación venezolana, sino como uno de los mejores exponentes de la poesía venezolana del siglo XX. Además de esta pasión, Prieto Figueroa fue un importante poeta, escribió varios libros de poesía. Cabe destacar El mural de mi ciudad, Isla de Azul y Viento, Verba Mínima, Del hombre al hombre, y otros que la Fundación Luis Beltrán Prieto recogió y que editará próximamente en un libro que saldrá con el título de Luis Beltrán Prieto, Poesía Completa. La Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa, presidida por Cecilia Prieto, cuarta hija del maestro Figueroa, tiene su sede en el piso 13 del Ministerio de Educación y cumple una función invalorable por la lectura y la educación de nuestro país, ya que difunde la obra de Luis Beltrán Prieto Figueroa a escala nacional, a través de la distribución y publicación gratuita de las diversas obras literarias de Prieto Figueroa. La fundación surge a raíz de los 100 años de mi papá, ya ha muerto él. Ahí la iniciativa de un grupo de personas que compartieron con él, entre ellos el doctor Torre Albalosi, mi primo José Francisco, y un grupo de maestros pues también que le acompañaron en sus luchas por crear la fundación, cuyo objetivo fundamental es la difusión de sus ideas. Entonces, nuestro empeño ha estado realmente en un esfuerzo editorial bastante grande, porque mi papá tiene casi 90 libros escritos y cada año publicamos por lo menos 2. Hasta el momento hemos publicado 18 de sus obras. Nuestro Prieto de escritor nace a partir de la necesidad de dejar plasmada su ideología educativa. Escribe libros que van desde La magia de los libros, el cual escribe en compañía de sus 9 hijos, El concepto del maestro como líder y El Estado docente, editados en varios idiomas para todo el continente, Una lección de dignidad, entre otros libros que dejaron huella en la literatura venezolana para su época. Puedo mostrar satisfacción porque hemos distribuido, sobre todo para los maestros, con carácter gratuito, las obras fundamentales de él para la educación, sobre todo en estos tiempos de revolución, que son de una educación de castas a una educación de masas, que es la que habla de la transformación inicial de la educación en Venezuela, luego el Estado docente, que es la base filosófica y política de la doctrina educativa, y el humanismo democrático, y sobre todo el maestro como líder, en donde él hace la concepción del maestro para la comunidad y desde la comunidad, para que es realmente un concepto. Él se adelantó a sus tiempos, porque él reconoce el liderazgo del maestro en tanto sea transformador de la comunidad, y que hagan del hecho educativo un hecho colectivo, en donde realmente el niño sea el protagonista fundamental, donde sea un espacio para la libertad y para la creación. Y eso está recogido en la filosofía actual de la educación en Venezuela. El Instituto Nacional de Cooperación Educativa, hoy Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES, es una de las obras que en la actualidad mantiene con vigencia los pensamientos del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien lo creara hace 50 años. La creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa, hoy INCES, es una creación de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Para todos es conocido, y posiblemente en la televisora de esa institución o de esta institución ya se harán recuentos de cómo se creó el INCES, de cómo se escribió no solo la ley, sino los estatutos del INCES, que fueron pasión de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es una institución que mantiene vigente la premisa de su creador: aprender hoy para el mañana. Es un instituto que capacita a jóvenes y adultos en áreas como turismo, gastronomía, así como en áreas tan indispensables para el desarrollo de un país como lo son el sector de la construcción, el sector agrícola, sector salud, entre otros, aplicables de una manera práctica y productiva en la construcción de la sociedad que soñaba Luis Beltrán Prieto Figueroa. El funcionamiento del INCES, de acuerdo con su ley, sería una cosa extraordinaria. El INCES está previsto y está concebido como una institución de alta capacidad en la función en que se le encomienda. Y ha sido de tal naturaleza la organización del INCES que cuando se fundó el INCES había solamente dos instituciones en la América Latina. La de Brasil, las dos de Brasil, y la de Colombia. La nuestra, o el INCES, se fundó como un instituto autónomo de la nación para diferenciarlo de la organización brasilera y de la organización colombiana, que son organizaciones que en vez de ser institutos autónomos, son organización de los empresarios que contribuyen para el sostenimiento de la institución. Esto ha determinado que el INCES ha servido de modelo a todas las instituciones que nacieron en el continente. La función principal del INCES está relacionada con los más valiosos elementos para el desarrollo económico y social del país. Concebido como una organización para mejorar la calidad de los trabajadores en servicio, el INCES debe contribuir y contribuye, no en la medida en que debiera hacerlo, al mejoramiento de la mano de obra y con ello la producción. La producción debe aumentar cuando el trabajador adquiere una técnica mejor para laborar dentro de la industria o dentro del comercio. Esa es la idea del INCES. Si los trabajadores siguen la rutina, la empresa viene abajo. No puede incorporar los nuevos criterios del progreso industrial en el mundo, porque los trabajadores no estarían habilitados para manejar los instrumentos de la nueva industria. Bueno, el INCES tiene que ser la cosa que, o el instrumento de mejoramiento de la capacidad técnica del país y de aumento de la productividad de la nación. Debe ser eso el INCES, porque de otra manera el instituto no cumple su función. Si el INCES no forma a la gente para producir más y mejor, el INCES deja de ser la idea que yo concebí. Cuando redacté la ley, redacté su reglamento. Los que hemos estudiado y estudiamos el pensamiento de Prieto, su obra, su práctica política y social de alto compromiso con el país y ciudadanos, nosotros pensamos que Prieto es sin duda alguna el mejor continuador del pensamiento y la obra de don Simón Rodríguez. Simón Rodríguez para el siglo XIX y sin duda alguna Prieto Figueroa para el siglo XX. No quisiera señalar en tantas fechas porque Luis Beltrán Prieto Figueroa no pertenece a una fecha. Luis Beltrán Prieto Figueroa pertenece a Venezuela de cualquier fecha. Nuestros educandos de hoy serán nuestros dirigentes del mañana. Educador, político, luchador social, padre y amigo. A 16 años de su partida, Luis Beltrán Prieto Figueroa siempre será el maestro de maestros. Que un maestro de escuela no puede ser presidente de la República. Se olvidan los que así piensan, de que si algo vale, de que si algo significan en la vida política y social de Venezuela, algo tienen de la palabra que puso en su mente y en su corazón el maestro de escuela, Luis Beltrán Prieto Figueroa.